Sala. Muy buenas a todos, gente del YouTube. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? De buen rollo, ¿no? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Aquí estamos con el Cádiz, tío. Tenía un montón de ganas de subir este modo carrera. Voy a ponerme aquí los comentarios a ver qué me habéis dicho por aquí. Bruno Beach me dice, buen episodio. Manda saludos a Argentina, crack. Un saludo a toda Argentina, tío. Tengo que ir a Argentina. La verdad es que me molaría ir, tío. Matías Figueredo dice, súbele un poco más la dificultad. Es que meter 6 a 2 es un poco aburrido. Tío, juego en clase mundial, creo. Clase mundial, tío, más no lo voy a subir. Porque ya me aburre, tío. Porque se pone la máquina que es imposible meterle un gol a la CPU. Me dice, nuevo sub, bro, saludos desde Argentina. Tío, hace mucho que no subía vídeo del Cádiz, pero... Bradley99 dice, en visto se refiere que lleva un par de partidos sin perder. Los 4 perdidos no tienen nada que ver. Ficha Ezequiel Palacio. Ezequiel, que por cierto, ha fichado, se ha ido, ¿no? De Argentina, tío, creo. Creo que sí, tío. Aquí, ya no lo corto, tío. Ficha a Brian Hill, buen capítulo, tío. Espérate que te doy un me gusta. Me dice, it's topic. A ver, en la temporada tenemos partido contra el Málaga. ¿El Málaga cómo va, tío? Nosotros tenemos... Este partido me lo voy a jugar porque mira dónde tenemos Rayo. Está muy cerca, tío. Y el Málaga me la puede liar, tío. ¿Cómo está mi equipo, tío? Pues... No está mal. Nada, vamos a jugar partido y ahora nos vemos. Como siempre, ¿no? Ahí está, tío. Ahí está el Carranza Farzo. Vale, vamos al lío, tío. Pégale. Uf. Me lo había hecho, tío. No entiendo por qué no robo ningún puto balón, tío. Siempre rebota, tío. Tío, pero ¿por qué se queda mi central detrás de...? Le he quitado la pelota, la ha disparado al aire. Se queda detrás mi central de E y le deja la pelota muerta para que tire. No entiendo nada, tío. Este puto juego yo no lo voy a entender. Mira. Ahí se la ha quitado. Se queda tonto detrás de E. Gol, tío. No entiendo este juego, tío. Es que no lo entiendo. Otra vez, tío, otra vez, pero ¿por qué no le quita la pelota, tío? ¿Por qué se queda, se la quita y se la da, tío? No entiendo. Y me he quedado fuera de juego, tío. Vale, tío. Uf, digo, fuera de juego. Joder, tío. Por fin hace algo bueno, ¿no? El hacer ruido ese, tío, qué malo es, tío. A ver si sube, tío. Tengo que comprar a alguien para esa banda porque a lo el año que viene no está. Para la siguiente temporada. Vaya, tío, porque despeja para allá, tío. Uf, final de la primera parte, tío. No me mola nada, tío. Es un cambio, he metido al Faliezo en ese otro campo. Porque el Jurado estaba muerto. Bien ahora, tío, en defensa. Venga, Fali, que tú estás fresco, hijo. Ay, que pase de flojo, tío. Qué malo es pasando, tío. Dime que no.
Están fuera de juego, tío. Me cago en la puta. Creía que no echaba, tío, pues se lo he dado por eso. Sé que había entrado y después había salido, creo. Uff, casi me sale, tío. Bien. Con Arzarbi de delantero, tío. Mucho más rápido. Vamos a poner a Alejo aquí y aquí vamos a meter al paquete de la banda este. Es malo, pero corre. El Abel Ruiz es más lento, tío, que el caballo del malo. Joder, tío, venga, por favor. ¿Cómo voy a fallar ese pase, tío? Tío, es que es increíble. Venga ya, tío, por favor. Joder. Venga ya, tío, que lo cortan todo en el puto centro del campo. Eso, ¿quién se lo cree, tío? Eso es falsísimo, por favor. Ey, tío, es que la CPU, ¿y cree usted que suba la dificultad de la mierda esta, tío? Que empieza a hacer mierda, tío. Salvi, sube, sube, que te he puesto delantero, hijo. Minuto 88, tío. ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡Hostia, tío! ¡Qué trabajo, tío! Pues no sé ni cómo la ha metido. Tiene que tener, yo no sé, Fali tiene que tener de tiro, yo qué sé, 20, 20 de tiro tiene que tener. Y ha tirado con la zurda, creo que es 10, tío. Uf, se la ha llevado ahí con el culo. ¡Qué puta suerte, tío! A tocar portero, más, el gol más fuerte de la historia, tío. Ahí está Coro, mira cómo celebra, tío, con su racha, increíble. Ahora te va a cambiar. Que llevo esperando el cambio. ¡Fua! A tomar por culo, tío. Victoria. A ver, entrevista. Entrevista. Gracias por molestarse en responder estas preguntas. Sigue en plena forma de la Vega, pues hoy no me ha gustado mucho. Debe mantener la constancia. Venga. Fue un partido muy disputado hasta el pitido final. Tu equipo logró marcar gol del triunfo lo último. Tuviste y suerte mucha. A veces se necesita un poco de suerte. Aunque el Cádiz ha ganado, ha sido una batalla dura. Temía que pudieran igualar el partido. Podría haber pasado cualquier cosa, tío. Gracias de nuevo. Venga, gracias, gracias también. Vale, entrenamientos. A este le está subiendo el sprint, tío, pero el sprint. Pero es que no le sube la velocidad, tío. Es que corre muy poco, tío. Seguir subiendo este, pero es que no veas, tío. Es lentísimo. Vale. Vamos a ver cuánta pasta teníamos, tío. Tenemos un poco de dinero, ¿no? Tenemos 12 millones, tío. No está mal, ¿eh? A mí me encantaría. Me quiero comprar a Adama, tío, en todos los putos equipos, porque Adama Traoré, tío. Voy a leer ahora mismo más comentarios que me habréis dejado por ahí. Pero Adama Traoré es mi jugador este año, tío. Vale, ya lo estoy observando. El otro día pagué con el Chelsea por él, creo que veintitantos millones. Yo creo que vale menos, sí. Voy a avanzar un poco.
¿Qué me habéis dicho? Con los que ficha Douglas. Otra vez con Douglas, tío, del puto Barça. Me lo dice Adrianox. Valentín Schaufler me dice ficha Thomas Chancalay. F por José Rodríguez. Ficha Coentrao me dice Rodrigo Herrero. Yo quiero fichar a Dama, tío. Ya es la barrera, ¿eh? ¿Cómo es esto? 24 años, 76 de media, vale 10 kilos, sí. Caro, tío. Florentino Pérez. 77, esto está bien, tío. MCD. Ferro. Buah, ese... Pero vale 20 millones, tío. Diata. Este corre, ¿no? Este creo que peta. Sí, velocidad y aceleración. Este corre tela, tío. Sería un buen fichaje. 14 millones, tío. Hay que entrenarle el tiro. Porque tirará como el culo. Adama, tío. Vale, 10 millones. Yo pagué con el Sergi 20, creo, tío. Le he regalado 10 millones. Bueno, es igual. El Lunin es el portero, ¿cuánto? Que por cierto ya no está, tío. Está en el Oviedo, tío, ahora. Vamos a intentar comprar a la dama, tío. Es que la pareja arriba a Dama Cavani pues es bastante buena para jugar en primera, ¿eh? Porque no dudéis que yo voy a subir a primera. Negociar compra entre 11 y 9 ponía que había que ofrecerle, tío. A lo mejor no se quiere venir mientras esté en segunda. Le ofrece 10, tío. ¡No puedo! Pero si tengo 12 millones, no, tío. No entiendo, tío. Me va, se va a reír de mí en mi cara. Claro. Tío, yo creía que había dicho que tenía 12 millones, tío. Ah, no, tío. Me he equivocado con los beneficios. Claro, no tengo una polla, tío. Hostia, qué cagada. Bueno, el año que viene podemos vender a Cavani y comprarlo, ¿eh? Fácil. Tenemos partido contra el Sporting de visitante. Me lo voy a jugar, tío, porque como no lo juegue... Vamos a por el partido contra el Sporting, tío. Pues vamos lío, muchacho. Sporting de Gijón. Hace falta los 3 puntos, tío. No me fijé si en el partido anterior había perdido. Creo que me voy a poner la mierda esta. Voy a poner la presión esa. No me fijé si había perdido. El Girona ni nada. Uff. Pero a ver, Ruiz, desmárcate para adelante, para la portería. Vaya pase, tío. Vaya pase de Beckham en el 2003, tío. Vaya paz. Flipa, tío. Corre, Berruí, corre, corre. No te pares, tío. Corre, corre, que eres muy lento, tío. Uf, qué malo es, tío. Qué malo es, tío. Creía que no me iba, tío, del central. Sigue corriendo. Tío, no falles, por favor. Venga ya, Berruiz, tío. Por favor. Tío, si es el delantero que tengo con más tiro, tío.
Dar pase al revés. Qué malo es Abel Ruiz, tío. Es que es muy malo, ¿eh? Es que es malísimo, tío. No centra bien, no mete goles, lento, fósil. Otra vez está solo, tío. A ver qué hace ahora. Por la zurda. Vale, tío. Joder, tío. A ver si es zurdo. Yo no lo sé, tío. Yo creo que es derecho, tío. Ha necesitado tres oportunidades clarísimas para meter una, tío. Tío, ahora después voy a mirar si es zurdo. Yo creo que es derecho, ¿no? Tira demasiado bien con la zurda, va a ser derecho, creo. Vamos a mirarlo, tío. Pierna derecha, tío. Uf, no se pasa, tío. Venga, ya los despejes al punto de penalti, tío. No es normal, tío, esos despejes. En el Ultimate Team me pasa igual, tío. Despejan al borde del área, tío. Al punto penalti. Es que el central despeja ahí, tío. Vale. Este sí se desmarca bien, tío. ¡Uy! Con la zurda otra vez. A ver, Luis, tío. No me lo puedo creer. Vamos, que ahora en el descanso se ha cambiado. Solo lo sabe hacer. El pase ese es un seto, tío. El de L1 cuadrado, tío. Bien, a ver, bien, tío. Pero que te voy a cambiar ahora mismo, igual. Vale, hemos quitado a ver Ruiz y vamos a poner a Zarbi de delantero. No, he hecho un cambio de posición. Al final he dejado a ver Ruiz, pero lo voy a probar la banda, tío. A ver si en la banda es Pelé, tío, y no lo sabemos. Corre. Qué buena, tío. ¿Cómo se nota cuando tiene un delantero rápido, tío? Es que lee los desmarques mejor que ninguno, sí. Por cierto, eso que he hecho es con el L1. Por si alguien no lo sabe, lo que. Cuando vayáis con un centrocampista y le deis al L1, se desmarca el delantero solo. Si le dais al R1, viene a recibir. No sé, tío, por si alguien no lo sabe. Uff, buen tiro, tío. Creo que no se ha ido por mucho ese, ¿eh? Bueno, un poquito sí que se ha ido. Al paquetillo. Vaya tiro de mierda que tiene, tío. ¿La pillará? Vámonos, qué golazo, tío. Qué pase, tío. Es que desmarcarte con un delantero rápido es la clave, tío. Es la puta clave. Y el control con la. Con, estrujando el stick, tío. Cuando os manda un balón así largo, presionáis el stick derecho y hace controles que se. Pa tirar perfecto, tío. Si no, hace unos controles muy raros, si no tocas nada. Venga, árbitro, esto está finiquitado. Perfecto. Esta victoria sí me ha molado, tío. La de antes ha sido muy sufrida. Perfecto, tío. Vamos a mirar cómo han quedado los otros equipos. Por su atención, entrevista, gracias el entrevista. tiempo en contestar estas preguntas. Ojalá la victoria, a ver, Rui.
Rubí ha jugado fenomenal. Vamos a subirle la mora, hombre. Un partido. Vosotros también. No esperaba esto. ¿Por qué, tío? Irá, porque se enfada. Si yo creía que iba a hacer un partido más igualado y hemos arrasado. Eso no es para enfadarse, ¿no? ¿Qué cambio después del último encuentro? Estábamos más decididos. De nuevo, gracias por... Vale, oficina, ¿qué tenemos por aquí? Jurado, ¿qué te pasa, hijo? Estoy muy contento por las oportunidades que me estás brindando, muchas gracias. Eres un orgullo para mí. Se me arma de ti. Debo jugar, de lo contrario debo irme del equipo. Eres un orgullo para mí. No te vayas, tío. Vale, el Girona. El Girona es que no pincha, tío. Vamos a darle entrenamiento a esta gente. Ya le subí un poquito al coste de la potencia de tiro. Porque es un poco lamentable tirando. Vamos a mirar la clasificación. Le sacamos 3 puntos al Zaragoza ahora mismo. Ah, no, perdón. Estamos igual, tío. Es que estamos igual. El puto Girona, tío. ¿Qué le pasa a Girona, tío? Ahora tenemos Almería. Y ya esto, tío. Yo creo que podemos subir, tío, directamente. Al Girona. La liga no la vamos a ganar, eso seguro. Porque yo he jugado ya los 2 partidos contra el Girona, creo que no. No. Vale, podríamos intentar ganarla a ello, pero es que no pincha hasta que termine. La verdad es que es un... Y nada, gente, lo voy a dejar aquí. Mañana nos vemos con el Bitcombe y ya sabéis, suscribirse, darle a like de buen rollo. Un saludo y compartir, tío. La puta campanita y todas esas mierdas, ya sabéis. Like o plomo.